¿Es usted Carmen Torres? Depende de quién lo pregunte. ¿Es usted mi abogado de oficio? Yo soy Diego Montalbán, el esposo de Francesca Maldini. El chef importante para el que el amor no tiene edad. Por favor, dejemos las ironías de lado. No estoy siendo irónica. Quiero saber de dónde salió ese cuadro. ¿Cuadro? El cuadro, el que lleva la firma de Victoria Raffo. No sé a lo que se refiere. Por favor, ¿cómo llegó ese cuadro a la galería de mi hermana? El cuadro de los ojos de su hija. Claudia está viva, usted lo sabe, y las dos están trabajando juntas. Ella me está volviendo loco. Usted tuvo algo con ella, ¿no? Si no, ¿por qué le tiene tanto miedo? Ya nos cansamos de sus atentados y amenazas. Dígame dónde está. Si lo supiera, se lo diría. Yo soy la más interesada en que la atrapen. Ella amenazó con matarme. Usted no sabe de lo que es capaz Claudia. Señor Montalbán, cuídese de ella. Claudia está viva y busca venganza. Yo se lo dije a su esposa y no me creyó. Tal vez a usted sí le haga caso. Claudia podría desatar toda su furia en contra suya o en contra de aquello que más ama. Usted tiene hijos. Cuídelos. El odio de Claudia no tiene límites. Yo la voy a encontrar. Y acabaré con ella. Que Dios lo acompañe. Viva y busca venganza. Yo se lo dije a su esposa y no me creyó. Podría desatar toda su furia en contra suya o en contra de aquello que más ama. Usted tiene hijos. Cuídelos. El odio de Claudia no tiene límites. Te metiste con la persona equivocada. Victoria, Claudia, como sea que te llames, acabaré contigo. Diego. Frank. ¿Dónde estuviste? Te busqué por toda la casa. Salí al restaurante a ver cómo estaban las cosas. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. ¿Has visto a Cristóbal, a Alesia? ¿No los viste en el restaurante? No, pasé por la fachada solamente. Los voy a llamar a ver cómo están. Para atraparla. No soy...
algo. ¡Acabando de una vez con este maldito cuadro! Pero ese cuadro que le regalé a Francesca. Justamente por eso. Espera, pero... ¿tú no sabes por qué era el cuadro? ¿Por qué este cuadro está en la galería de Mike? ¿Sigue resentido con él? Esto no tiene nada que ver con Mike. ¿Qué pasa? Sus gritos se escuchan hasta en el despacho. ¿Qué he hecho con el cuadro que te regalé? No voy a permitir que este cuadro nos vuelva paranoicos. A ti te está volviendo paranoico. Adiós a ese cuadro horrible, ya está. Yo sé que lo has hecho por mí, pero por favor te pido que mi pasado no te haga daño. Bueno, voy a decirle a Hiro que limpie esto. Estoy en reunión con Mike. ¿Mike? ¿Está aquí? En el despacho, sí. Claudia Llanos está muerta. ¿Por qué lo preguntas? ¿La conocías? Jamás. Frank me contó quién era y todo lo que hizo. Y yo los escuché hablando sobre que te parecía haberla visto y lo involucrado que estabas con ella. ¿Involucrado? ¿Nos espiaste? No, jamás. Yo estaba buscando a mi esposa y los vi. Decidí no interrumpirlos. ¿Qué considerado eres, Diego? Mike, ¿tú ves fantasmas? No, no veo fantasmas. Entonces, ¿piensas que Claudia Llanos está viva? Imposible. Por supuesto. Alguien que ve fantasmas no estaría calificado para ser asesor de la Corporación Maldini. Bueno, no tengo nada más que decir respecto a ese tema. Pero si hay un pequeño tema que me tiene medio preocupado. El millón de dólares que le regalaste a la niña Paquita y un qué. No fue un regalo, fue una donación. Ah, no se cayó, se desplomó. ¿Qué pasa, Mike? ¿Qué estás tratando de insinuar? Nada, por supuesto que nada. Discúlpame, soy un poco fantasioso. Creo que en el fondo soy un escritor frustrado. Perdón. Pero volviendo al millón, sí voy a necesitar los vouchers en los pasajes aéreos. La niña viajó con sus padres, ¿verdad? Además, necesito los vouchers de los restaurantes y el hotel donde se quedó. Y por supuesto, el presupuesto del hospital. Francesca te lo iba a pedir, pero como estabas un poco mal, decidí dejarlo para después. Pero sí los tenemos que presentar en la próxima junta del directorio, ¿ok? Ok. Cuando Frank me los pida, se los daré. Te los va a pedir. Es una mera formalidad, por supuesto. Bueno, Mike, por mi parte, si no tienes nada más que decirme, eso es todo. Ah, no. Todavía queda algo. Un consejo nomás, ¿no? Si tienes problemas de ira, te recomiendo que golpees un saco de arena. No cuadros. Mira, Francesca es mi esposa. Y todas sus cosas son mías. Así que yo puedo hacer con ellas lo que me dé la gana. ¿Entiendes? Voy a ver a Maca.